Muy buenas noches, queridos televidentes. Un saludo muy especial a todas las personas que ven habitualmente este programa. Hoy, desafortunadamente, no podemos contar con nuestro amigo Luis Hermes Ruiz. Sigue en unas muy merecidas vacaciones. Desde aquí le mandamos un saludo fraterno y esperamos que el programa que les vamos a presentar hoy pues sea de su agrado. He tenido el placer de reemplazar hoy a Luis Hermes y él me ha permitido hablar el día de hoy con ustedes sobre un tema muy especial. Se trata del Ho'oponopono y una labor que hemos venido haciendo con esta técnica de meditación ancestral a través de varios meses ya, desde el año pasado, con nuestra empresa Es Mental. Si quieren pueden chequear nuestra página esmental.com, trabajando con distintas personas en todo el país, básicamente con aprendices del SENA que han sido reinsertados, excombatientes y algunos de ellos también víctimas, enseñándoles esta técnica, como les decía, que es ancestral y que trata de la meditación a partir de cuatro palabras. Quisiera empezar el día de hoy mostrándoles algunas de las imágenes que hemos podido tomar en estos talleres. A lo largo y ancho del país hemos estado en varias ciudades, varios municipios, y siempre arrancamos estos talleres preguntándole a la gente qué es lo primero que hace cada mañana. Y esa es la invitación a preguntarles a ustedes el día de hoy, ¿qué hacemos cada mañana cuando nos despertamos? Ahí podemos ver aprendices del SENA, esto es en Angostura, Huila, meditando, aprendiendo a meditar, porque a través de la meditación y a partir de la práctica del Ho'oponopono como herramienta de meditación, se logra un estado superior de conciencia que tiene que ver también con el perdón, y logramos y facilitamos procesos de perdón. Entonces, como les decía, hemos estado recorriendo todo el país a partir de una invitación que nos hace la Oficina de Bienestar del SENA para enseñar una técnica alternativa de resolución de conflictos, y eso es también el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, como lo veremos más adelante, tiene unos orígenes ancestrales de más de 2.500 años y se ha traído a Occidente a partir de dos grandes maestros, el principal de ellos y el que más nos ha inspirado a nosotros, el Dr. Len. Pero entonces quiero que volvamos a nuestras diapositivas y miremos si ustedes nos quieren acompañar en este pequeño viaje, en este pequeño taller o presentación en vivo que queremos hacerles y que esperamos sea de su agrado. Entonces, la primera pregunta que les hago es, bueno, ¿qué hacemos por la mañana? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Te quejas? ¿O por el contrario, arrancas tu día discutiendo? ¿Arrancas de pronto hablando con tu pareja de las cosas que les preocupan, los problemas que tienen, culpándose? ¿Te das cuenta con quién te descargas, a quién afectas? Muchas veces cuando estamos en conflictos y tenemos mucho estrés, liberamos con una mala palabra, con un gesto agresivo, una energía negativa, y no nos damos cuenta a quién estamos afectando. Entonces hay que tener mucho cuidado si empezamos el día así, peleando con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Y si uno está en ese tema, ¿realmente uno descansa? ¿Realmente descansas o tienes simplemente unas cuantas horas para estar acostado, pero no tienes un sueño reparador y no puedes pues, liberar estrés a través del sueño? Y si esto lo repetimos todo al día siguiente, si volvemos y empezamos nuestra rutina, pues realmente no estamos haciendo nada bueno por nosotros, no estamos liberando estrés, estamos viviendo en permanente conflicto y realmente no estamos en armonía con nosotros mismos. O tal vez si uno pudiera también tomar otro tipo de iniciativa y apenas uno se levanta, por ejemplo, dar las gracias, agradecer por la vida que tenemos, agradecer por el don de estar vivos, y eso determina nuestro día. Si uno, por ejemplo, puede darle un beso a su pareja, si uno tiene la fortuna de tener a quien abrazar, a quien darle un abrazo, eso ya lo carga uno, y las personas que tienen hijos, esta información que vamos a presentar en la noche de hoy les va a ayudar mucho, y espero que pueda ser también clave para poder transmitírsela a sus familias y a sus hijos. Si ustedes supieran, por ejemplo, que lo primero que hacen cada mañana determina la calidad de vida que van a tener y la calidad del día que van a tener,
¿Seguirían haciendo lo mismo o desearían cambiar algo? Yo creo que, y ahí ejercitamos esta maravillosa pieza del lenguaje en español, el verbo creer y el verbo crear se conjugan igual en la primera persona del singular. Yo creo. Entonces lo que tú crees en tu mente, tú lo vas a crear, lo vas a materializar en tu realidad. Y en ese sentido es muy importante vigilar qué estamos creyendo, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros deseos, nuestras ideas, porque esas ideas se van a materializar en pensamientos, en palabras y finalmente en la realidad. Entonces, yo creo mi realidad con mi intención y tal como es la intención de uno son los actos de uno y tal como son los actos de uno, pues es también su destino. Entonces, cuando yo creo mi realidad con mi intención, empiezo a hacerme responsable de mis pensamientos. Y esto, señoras y señores, queridos televidentes, aparentemente no tendría incidencia, pero nosotros creamos realidad con nuestra palabra y creamos realidad con nuestra intención. Y quiero presentarles a una persona que cuando yo lo conocí me cambió muchos de mis paradigmas de mi pensamiento. Se trata del señor Masaru Emoto. Masaru Emoto, el doctor Masaru Emoto, japonés, durante muchos años estudió algo que para nosotros suele pasar inadvertido o quedamos por sentado, que es el agua. Y él tiene una obra muy maravillosa que invito a que la vean, la busquen en internet, que se llama Mensajes en el agua o Mensajes del agua. De esa obra, donde él hace un estudio de cómo a partir de botellas de agua, al cual él les imprime una palabra negativa, una palabra positiva, un pensamiento positivo, un pensamiento negativo, se crean cristales armónicos cuando es un pensamiento positivo y desarmónicos o no se crean cristales cuando es un pensamiento negativo. Ahí vemos en la pantalla el ejemplo de qué pasa cuando uno imprime la palabra amor o cuando da el sentimiento de amor y cuando dice la palabra odio o da el sentimiento de odio, lo que pasa con el agua. Entonces quiero invitarlos, amigos televidentes, a que nos acompañen en estos minutos a ver este extracto del documental Mensajes en el agua de Masaru Emoto. Ahí vamos con Masaru Emoto. Emoto estudió este fenómeno por más o menos unos 15 años y logró pruebas científicas de cómo el agua se ve afectada por nuestro pensamiento, por nuestras palabras, por nuestras intenciones. Incluso la música que escuchamos puede generar estados de armonía o desarmonía. Vamos a ver, Emoto. Y descubrí que sí era posible. Fue entonces cuando me di cuenta de que las palabras retenían la información vibracional. Así que intenté exponer el agua a las palabras escritas. Pensé que el agua podría tener la capacidad para sentir la vibración y darnos algunas respuestas. La primera palabra a la que expusimos el agua fue arigato. Esta palabra significa gracias en japonés. El resultado fue la formación de una estructura de cristal preciosa. Por el contrario, esto es lo que ocurre cuando exponemos el agua a palabras negativas, como por ejemplo estúpido. Se sucedieron varios experimentos mientras exponíamos el agua a palabras positivas y negativas. Como resultado de ello, observamos muchas diferencias en la formación de los cristales. Palabras hermosas daban como resultado cristales hermosos.
Palabras amables daban como resultado cristales delicados. Al aparecer ante nuestros ojos en forma de cristal, el agua nos demuestra el poder oculto tras las palabras. Aquí tenemos otro experimento que caracteriza el poder místico de las palabras. Inspirados por nuestro experimento previo, una madre y un hijo se plantearon otro experimento que pudieran hacer ellos mismos. En este experimento, metieron arroz cocido en dos tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido. Conforme este experimento iba cobrando más popularidad entre los lectores de mensajes del agua, muchos lo repitieron y nos informaron. Se dice que las palabras respiran vida. Estas fotografías muestran con claridad el poder que tienen. Después, llevamos a cabo otro experimento, uno que implicaba proyectar nuestros pensamientos en el agua y comprobar el efecto de las palabras y los pensamientos humanos. Proyectar el pensamiento en el agua. Venga, vamos a empezar. A través de nuestra página web, reunimos a un grupo de voluntarios para ayudarnos en este experimento. Participaron 4 grupos de padres con sus hijos. En este experimento, utilizamos 2 vasos de agua del grifo de Tokio. Hay que tener en cuenta que el agua del grifo de Tokio nunca ha formado cristales. A uno de los vasos, todos los participantes le expresaron gratitud, primero en voz alta y luego con los ojos cerrados. Después observaron el agua para ver si había cambiado. Te cuidaremos bien, agua. Te cuidaremos bien, agua. Ahora, sin hablar y con los ojos cerrados, enviaremos al agua estos mismos pensamientos positivos. Cerremos los ojos mientras proyectamos nuestros pensamientos durante un minuto. El investigador ahora está transfiriendo esta agua a placas de Petri. Los niños observan con curiosidad. Tres horas después. Tres horas después, el agua congelada ya está lista para ser observada. Empezaremos con el agua que se dejó al margen. Como tantas veces antes, de nuevo observamos una ausencia total de formación de cristales en el agua del grifo de Tokio. Bueno, algunos casi lo parecían. Pero no hemos visto ningún cristal de verdad. Y además algunos eran muy desagradables a la vista. No hemos visto ni un solo cristal. A continuación, observaremos el agua que se ha expuesto a los pensamientos positivos. Los niños miran fijamente al monitor. ¿Qué pasaría con el agua del grifo cuando sus pensamientos se aunan? ¿Has visto? ¡Es un cristal! ¡Mira!
Entonces, de la oscuridad del microscopio, surgió un pequeño cristal y empezó a aumentar lentamente. Al observarlo ampliado, descubrimos la aparición repentina de un único cristal, nítido y simple, como si personificara los pensamientos de los individuos que se habían reunido. Y entonces... ¡Qué chulo! En respuesta a las palabras y pensamientos de los participantes, el agua del grifo de Tokio produjo un cristal perfectamente equilibrado. ¿Creías que verías cristales así? No, no lo creía. ¿Qué has sentido al ver los cristales? Ha sido asombroso. Yo, la verdad, era un poco escéptica respecto al resultado. No creía que los pensamientos que enviáramos pudieran afectar de ninguna forma al agua. Pero ahora que lo he visto, sé que es verdad. Ha sido como si todos fuéramos uno solo. Y además... yo he podido rezar por el agua. Así que ha estado bien. A través de la cristalización, el agua nos está diciendo que puede actuar como nuestro espejo, que puede reflejar el pensamiento humano. El agua tiene la capacidad de mostrarnos lo que no podemos ver. Esa misma agua también fluye por nuestro cuerpo y nutre a todo tipo de vida en la Tierra. Bueno, como podíamos ver, emocionante el video de Moto, nos muestra cómo los pensamientos, las palabras, las intenciones modifican la estructura del agua. Y cuando se congela y cuando se mira los cristales que crea, inmediatamente nos damos cuenta si se le ha puesto una energía positiva, edificante, amorosa, o si se le ha puesto una energía negativa, destructora, dañina. Eso... si lo traspasamos a nuestra experiencia cotidiana, a nuestra vida cotidiana, les hago esta pregunta: ¿de qué estamos compuestos los seres humanos? Pues claro, estamos compuestos efectivamente de agua. Entre el 60% los adultos, hasta el 45% algunas mujeres, y un niño pequeño, un niño más o menos de entre 3, 4 años, llega a ser hasta 83% agua. Entonces, imagínense el efecto que puede tener sobre un niño cuando usted le dice palabras negativas, cuando usted lo insulta, cuando usted lo humilla. Por ahí el Bienestar Familiar tenía una propaganda hace muchos años que era: cállese, usted no sirve para nada. Cuando una persona le hacen bullying, su salud se puede ver afectada, su bienestar como persona, como ser humano, se puede ver afectado a partir de la incidencia que tiene la estructura del agua. Y eso, veíamos el video, también afecta a cosas como la comida, como el arroz. Entonces les hago esta pregunta: ¿dónde se come usted la comida más rica? Y la mayoría de nosotros contestaríamos, pues en la casa de nuestra mamá, de nuestra abuela, donde podamos tener una persona que nos cocine con amor. Realmente hace la diferencia cuando una persona cocina con amor o cuando uno come comida hecha con odio, hecha a la carrera, hecha pues por salir del paso o por cobrarle a uno. Entonces, tanto el agua como que nos tomamos, como la comida que nos comemos, como los pensamientos que tenemos cada mañana afectan positiva o negativamente nuestro día. Y eso pues es de lo que se trata del Ho'oponopono: cómo podemos afectar positivamente nuestro día con palabras sanadoras. Y esas palabras sanadoras, ¿cuáles son? Ustedes me dirán, existen muchas palabras, ¿cuáles son las palabras sanadoras? Bueno, el Ho'oponopono, cuyo símbolo es el girasol, nos habla de cuatro palabras sanadoras que ya vamos a conocer. El
creador o el quien trae el Ho Oponopono a Occidente, quien lo masifica en Occidente, es una persona que se llama el Dr. Len. El Dr. Len es médico, trabajó mucho tiempo en el hospital psiquiátrico de Hawái, en la prisión psiquiátrica de Hawái, y él empieza a aplicar este saber ancestral, que como les digo, el Ho Oponopono tiene más o menos 2500 años, lo empieza a aplicar a los presos, a las personas que debe tratar, que son presos psiquiátricos. Y nos dice el doctor Len entonces que tras unos meses, a los pacientes que debían estar encadenados se les permitía caminar libremente, otros que tenían que estar fuertemente medicados comenzaban a disminuir su dosificación, y aquellos que no tenían ninguna posibilidad de ser liberados fueron dados de alta. Y bueno, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cuáles son esas palabras sanadoras? Muy sencillo, las palabras sanadoras son cuatro y son para que usted se las aprenda, para que las repita constantemente, para que las repita mentalmente y para que las repita verbalmente. Si usted está con alguien ahí en la casa, por favor dígale, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Dígaselo a una persona que tenga usted cercana o dígaselo usted mismo todas las veces que pueda. Entre más lo repita, esto se puede repetir como un mantra y podemos utilizarlo por 5 minutos, por 10 minutos, al principio por segundos, si quiere 20 segundos, empezar a repetirlo. Úselo cuando esté en situaciones de estrés y cuando se sienta que va a escalar en un conflicto o cuando se sienta con una persona que lo está incomodando, mentalmente repita, lo siento, perdóname, gracias y te amo. De eso se trata el Ho Oponopono, esa es la técnica, esa repetición constante y esa repetición que nos lleva a una meditación consciente. Y esa meditación consciente, si la aplicamos en nuestra vida, pone en equilibrio múltiples aspectos de nuestra vida, no solamente en términos, digamos, de relaciones, sino también en términos de liberar emocionalmente cosas de nuestro pasado. Ahí estamos, por ejemplo, viendo uno de los talleres que dictamos en Gaira, en Santa Marta. Y quisiera mostrarles ahora, si nos ayudan ahí en producción, algunos testimonios de las personas que han utilizado el Ho Oponopono como, o que han sido parte de esos talleres que hemos dictado. Y hay un testimonio que vimos en Mompox de una persona que nos dice cómo a partir de la meditación, que vamos a hacer más adelante al final del programa, logra liberarse emocionalmente. Si pudiéramos tener acceso a ese video, no sé si tenemos hay acceso al video. Se me descargaban. De pronto, no sé si llamarlo traumas o dolores de infancia. No sé si alguno se dio cuenta, pero lloré. Yo sentía que las lágrimas me corrían. Sentí como si me hubiera liberado de un peso grandísimo que llevara en el cuerpo, en el alma, de toda mi vida. Sentí algo que nunca había podido hacer. Perdonar a mi papá se fue y yo creo que hasta hoy pude perdonarlo de muchas cosas que me pasaron, de muchas cosas que tuve en mi niñez, en mi infancia, y creo que hasta hoy lo pude perdonar. Bueno, ahí veíamos un testimonio, un hombre muy valioso en Mompox, nos daba su testimonio de cómo a partir de ese ejercicio de meditación, con Ho Oponopono logra liberar una memoria traumática, un recuerdo traumático. Quisiera entonces ahora que habláramos de qué significan esas palabras, qué significa decir lo siento, perdóname, gracias, te amo. Cuando decimos lo siento, al repetir lo siento no se habla de culpa, ni de sino de responsabilidad. En nuestra cultura nos han inculcado mucho de quién es la culpa, buscar de quién es la culpa, pero eso no resuelve nada. La idea es saber quién es el responsable y asumir esa responsabilidad, y a partir de ese decir lo siento, hacernos responsables pues de nuestras conductas y de nuestras obras, actos y palabras. Cuando decimos perdóname, ese perdóname está dirigido sobre todo a crear la reconciliación con uno mismo. Al decir lo siento se habla
no de culpa ni de pecado, sino de responsabilidad. Y al decir perdóname, se crea una reconciliación con uno mismo. Cuando decimos perdóname, generalmente se lo decimos a otras personas, pocas veces nos lo decimos a nosotros mismos. Y cuando decimos gracias, ese gracias tiene que ver también con expresar la fe en que todo será resuelto. Al decir gracias, convertimos cualquier situación difícil en una oportunidad, cualquier situación negativa la podemos convertir en una oportunidad al agradecer por esa lección que nos trae esa situación. Y cuando decimos te amo, las personas que tienen pareja, que cuentan con sus padres, que viven con su familia cercana y todos los días tienen alguien que les diga te amo, tienen la fortuna de que el te amo libera el flujo de energía, desbloquea cualquier energía que haya bloqueada. Si usted tiene la fortuna de tener a quien decirle te amo y quien le diga te amo todos los días, es muy probable que usted se enferme menos que una persona que no recibe esta energía. Entonces quiero invitarlos ahora, amigos televidentes, amigas televidentes, ustedes ahí en su casa, a que hagamos un pequeño ejercicio con estas palabras sanadoras. Entonces, si usted tiene papel y lápiz, quisiera que pudiera anotar, o si lo quiere hacer mentalmente también, a través de este ejercicio de palabras sanadoras, preguntarse, por ejemplo, ¿a quiénes le diría lo siento el día de hoy? ¿A quién le gustaría a usted decirle lo siento el día de hoy? Entonces, si tiene un papel y un lápiz, anote el nombre de esa persona o esas personas. Si lo quiere hacer mentalmente, hágalo también mentalmente. Pero entonces, ¿a quién le manda o a quién le quisiera brindar esa energía de lo siento, de asumir con responsabilidad cualquier cosa que haya pasado en esa relación? Entonces, pensemos en esas personas por unos segundos. Y lo siguiente que quiero proponerles es que pensemos a quiénes le pediría perdón usted el día de hoy. Por cualquier situación que haya pasado, puede ser de ahora, puede ser del pasado, puede ser que usted ya no se vea con esa persona, puede ser que esa persona ya no esté en este plano físico, que haya muerto, pero si usted quisiera, ¿a quién le pudiera pedir perdón el día de hoy? Entonces también, si quiere, anote esos nombres de esas personas a las cuales usted quisiera pedirle perdón el día de hoy, o lo quisiera hacer mentalmente, también lo puede hacer. Y la siguiente pregunta es, ¿a quién o a quiénes le daríamos gracias el día de hoy? ¿A quién o quiénes tenemos que agradecerles por estar y ser las personas que somos el día de hoy? Seguramente muchísimas personas, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestros maestros. Y cuando uno dice gracias, uno también devuelve un poco de esa energía creadora que muchas personas han invertido en uno. Entonces, esas tres partes del ejercicio: ¿a quién le dirías lo siento?, ¿a quién le dirías perdón?, ¿y a quién le dirías gracias? Y ahora quiero invitarte a que anotes o a que pienses a quién o quiénes les dirías te amo el día de hoy. Muy poderoso, porque muchas veces uno pasa los días cerca a sus familiares y no les dice te amo. Nuestra cultura latinoamericana muy machista, es difícil que hombres, hermanos, se digan entre ellos te amo, o que incluso a veces el padre le diga al hijo, o el hijo le diga al padre, hijo, yo te amo, o papá, yo te amo. Muchos de nosotros quisiéramos tener a nuestros padres para poderles decir eso. Y nosotros, pues hoy en día tenemos a nuestra familia cercana, a nuestros amigos. Hombre, pensemos a quién nos gustaría decirle te amo el día de hoy. Entonces, si usted anotó en su papelito, pues debe tener varias categorías. Entonces, debe tener a quién le dijo o a quién quisiera decirle lo siento, a quién quisiera darle o pedirle perdón por cualquier cosa, a quién quisiera darle las gracias o agradecerle, y a quién quisiera decirle te amo. Y yo le invito a que usted guarde ese papelito o guarde esos nombres en su memoria, para que hagamos un trabajo de sanidad y también de limpieza con el Ho'oponopono. Quisiera ahora que miráramos una parte que es esencial para el aprendizaje y la práctica del Ho'oponopono, y es los principios del Ho'oponopono. De esos principios que no nos inventamos nosotros, no se los inventó el Dr. Len, son principios ancestrales, y esos principios nos dicen, como primera medida, que todo, absolutamente todo en el universo está conectado.
Hemos traído el día de hoy un video que hace parte de una película muy hermosa que se la recomiendo si no la han visto, que se llama El extraño caso, la extraña historia de Benjamin Button. Este video hace parte de esa película y nos demuestra cómo los Kahuna, que eran las personas que trajeron este conocimiento o idearon este conocimiento, crearon este conocimiento, se daban cuenta que todo está conectado, y a través de la película nos demuestran efectivamente cómo todo absolutamente a nuestro alrededor está conectado. Veamos el video, por favor. Sometimes we're on a collision course and we just don't know it. Whether it's by accident or by design, there's not a thing we can do about it. A woman in Paris was on her way to go shopping, but she had forgotten her coat, went back to get it. When she had gotten her coat, the phone had rung, so she had stopped to answer it and talked for a couple of minutes. While the woman was on the phone, Daisy was rehearsing for a performance at the Paris Opera House. And while she was rehearsing, the woman off the phone now had gone outside to get a taxi. Now a taxi driver had dropped off a fare earlier and had stopped to get a cup of coffee. And all the while Daisy was rehearsing. And this cab driver, who dropped off the earlier fare and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping and had missed getting the earlier cab. The taxi had to stop for a man crossing the street who had left for work 5 minutes later than he normally did because he forgot to set his alarm. While that man, late for work, was crossing the street, Daisy had finished rehearsing and was taking a shower. And while Daisy was showering, the taxi was waiting outside a boutique for the woman to pick up a package, which hadn't been wrapped yet because the girl who was supposed to wrap it had broken up with her boyfriend the night before and forgot. When the package was wrapped, the woman, who was back in the cab, was blocked by a delivery truck. All the while, Daisy was getting dressed. The delivery truck pulled away and the taxi was able to move, while Daisy, the last to be dressed, waited for one of her friends who had broken a shoelace. While the taxi was stopped, waiting for a traffic light, Daisy and her friend came out the back of the theater. And if only one thing had happened differently, if that shoelace hadn't broken, or that delivery truck had moved moments earlier, or that package had been wrapped and ready because the girl hadn't broken up with her boyfriend, or that man had set his alarm and got up 5 minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and got into an earlier cab, Daisy and her friend would have crossed the street and the taxi would have driven by. Allô, la réception? Oui. Life being what it is, a series of intersecting lives and incidents out of anyone's control. That taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted. And that taxi hit Daisy. Todo está conectado, todas las situaciones que ocurren en nuestra vida, todo accidente, toda cosa buena, toda anécdota que nos pasa, tiene que ver con todo lo que nos rodea. En ese sentido, el Ho Oponopono es muy claro y nos dice que absolutamente todo lo que nos pasa a nosotros porque nosotros lo hemos atraído a nuestra vida, y nos pasa para traernos una lección, para aprender y también para poner en equilibrio nuestra vida. Quisiera ahora que todos ustedes, si quieren, nos acompañen a hacer una pequeña meditación con esta técnica del Ho Oponopono, que, como les decía, consiste en repetir cuatro palabras sanadoras: lo siento, perdóname, gracias y te amo. Repetirlas conscientemente, mentalmente, verbalmente, como un mantra, como se repiten las oraciones. Y de esa forma alcanzar pues un estado de meditación consciente. Entonces quisiera invitarlos a que hiciéramos un ejercicio de meditación juntos, de meditación dirigida a nuestro niño interior. ¿Por qué nuestro niño interior? Porque es nuestro niño, la persona que tú eras cuando tenías 5, 6 años, 7 años,
quien ha venido acumulando todas las experiencias positivas y negativas de nuestra vida. Entonces, si usted está en su casa y tiene la oportunidad de estar sentado, si se puede acostar, si se puede relajar, si se puede quitar todo lo que lo talle, lo apriete, lo moleste, si puede desconectarse del celular por unos minutos, lo invito a que hagamos esta meditación dirigida. Que se encuentra también en internet, es público, todo el material que hemos presentado aquí lo puede usted buscar en internet, también está en nuestra página web, esmental.com, y los invito a que se relajen, a que cierren los ojos, miren la pantalla y sigan la meditación. Muchas gracias. El Centro de Sanación Holística Reiki Karuna presenta Meditación del Niño Interior por el Dr. Len. Editada, voz y realización, Maya Psicóloga Espiritual. Relájate y cierra los ojos. Voy a llevarte a través de lo que para mí es la relación más importante de la creación, mucho más importante que cualquier relación física que puedas tener. La relación más importante de la creación es la relación entre la madre y el hijo. La madre es la mente consciente, quien elige cuidar al niño o ignorarlo. El niño es la mente inconsciente. En este niño se encuentran todas las memorias de la creación desde que nació. Si tienes depresión, son las memorias que están en el niño. Estas son las que te hacen sufrir. Lo primero que necesitas hacer es reconocer la presencia del niño interior en ti. Ahora dile con mucho amor: desde el inicio de la creación, por fin me encuentro reconociendo tu presencia. Esta es la primera vez que estoy consciente de que eres parte de mí. Te amo, te amo, te amo. Después reconoces las heridas y dolores. Lo siento, por favor perdóname por todas las memorias acumuladas que has experimentado, como tristezas, heridas y dolor. Lo siento mucho, por favor perdóname. Te amo, te amo, te amo. Muchas gracias por ser parte de mí. Entonces le hablas a este niño, reconociendo tu responsabilidad por todas las penurias que has creado y acumulado. Y esto es muy fácil de hacer. Ahora dile: reconozco mi responsabilidad por haberte causado daño y sufrimiento. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo, Maya Psicóloga. Te amo, te amo. Gracias por ser parte de mí. Es importante que siempre le pidas permiso al niño. No puedes hacer nada sin antes pedirle permiso.
le dices: por favor, permíteme tocar tu cabeza con amor y cuidado. Permíteme hacerlo. Solo imagínalo. Obsérvate acariciando la cabeza del niño. Mientras lo haces, le dices: te amo, te amo, te amo. Por favor, perdóname por todas las desgracias acumuladas que han sido almacenadas en ti. Por favor, perdóname. Recuerda que esta es la relación más importante, porque puedes ayudarle al niño a hacerlo. Si lo sigues ignorando, él no podrá hacerlo por sí solo. Mientras acaricia su cabeza, le dices: te amo, te amo, te amo. Gracias por ser parte de mí. Te amo, te amo, te amo. Si he sido descuidado, descuidada, si te he manipulado, lo siento. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Muchas gracias por ser parte de mí. Y después escoges un inventario y le pides al niño que lo deje ir. Piensa si tienes un dolor de cabeza o algún dolor en cualquier parte de tu cuerpo, cualquier malestar. Ahora le dices al niño: si no te importa, ayúdame a dejarlo ir. Deja ir estos datos que me hacen experimentar este dolor de... Por favor, déjalo ir. Deja ir todas las memorias que me hacen experimentar estos dolores de... son las memorias, ni quiero saber cuáles son esas memorias, pero tú sí sabes cuáles son. Y ahora se las podemos ofrecer a la divinidad, a la superconciencia, y le podemos pedir a la divinidad que las libere. Mientras haces esto, te encuentras acariciando la cabeza del niño. Permiso al niño para abrazarlo. Por favor, permíteme abrazarte gentilmente. No tienes que hacer nada, solo imagina que abrazas al niño. Mientras lo tienes en tus brazos, le dices: gracias por ser parte de mí. Te amo. Te amo, te amo. Lo siento mucho por todas las memorias acumuladas que has experimentado como dolor y sufrimiento. Por favor, perdóname. Por favor, déjalo ir. Por favor, dame tu mano para que pueda tomarla gentilmente. Cualquier mano que quieras darme,
Por favor, dámela. En tu mente tomas la mano del niño, suavemente, gentilmente, y reconoces que el niño es parte de ti. Y le dices, muchas gracias por ser parte de mí. Una parte de mí a la que no le he puesto mucha atención. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Gracias por ser parte de mí. Te amo, te amo, te amo. Tal vez quieras tomar otro inventario. Podría ser uno financiero. Ahora le dices al niño, solo son las memorias que están repitiéndose, así que te pido las dejes ir. Tomas el inventario. Cualquier problema de impuestos, escasez, números rojos, hipotecas. El problema no son las finanzas. El problema son las memorias que están repitiéndose. Así que te pido que las dejes ir. Es la hipoteca que sostiene tu alma. Por favor, déjalas ir. Deja ir todos los números rojos, todas las deudas. Si hemos abusado de las finanzas, si hemos abusado de la tierra, por favor, déjalo ir. Y le pides permiso al niño para tomar su otra mano. Por favor, permíteme tomar tu otra mano. Y le tomas la otra mano, gentilmente. En tu mente la acaricias con suavidad y gentileza. Quede claro que es en este niño donde están almacenados todos tus problemas. Si quieres estar en una buena relación con él, para que el niño lo suelte y lo libere, mientras tomas su mano, eliges otro inventario. Podría ser sobre las relaciones. Y le preguntas al niño, ¿qué es lo que está pasando en mí? Que estoy experimentando problemas con estas personas. Y traes a todas esas personas a tu memoria. Ahora le dices, no sé cuáles son los datos que me hacen sentir enojado, irritado, incómodo cuando estoy cerca de ellas, pero sé que son las memorias que se encuentran en mí. Por favor, déjalo ir. Si la pareja adecuada no ha podido llegar a mi vida, te pido por favor dejar ir esas memorias que lo están bloqueando. Gracias por dejarlas ir para que la pareja adecuada llegue a mi vida. No sé cuáles son las memorias que me hacen sentir esta tristeza. Te pido por favor que las dejes ir. Gracias, gracias, gracias
por ser parte de mí. Maya, psicóloga espiritual. Te pido por favor dejar ir las memorias que me hacen sentir en esta profunda soledad y tristeza. Por favor, déjalas ir. Por favor, deja ir las memorias que me hacen sentir irritado e impaciente. Por favor, déjalas ir. Siento mucho haberte lastimado. Lo siento. Por favor, perdóname. Bueno, ahí estábamos viendo un ejemplo de lo que puede ser una meditación dirigida a nuestro niño interior y cómo a través del Ho'oponopono, de la práctica de repetir estas cuatro palabras, lo siento, perdóname, gracias y te amo, podemos poner en equilibrio nuestra vida, podemos empezar a sanar nuestros conflictos, podemos dejar de meternos en conflictos innecesarios y de sanar aquellos conflictos en los que ya estamos metidos. Entonces la invitación, queridos amigos televidentes, de antemano agradeciéndoles por habernos acompañado esta noche, es a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos como esmental.com. ¿Por qué es mental? Porque el universo es mental. Todo lo que ocurre, ocurre a partir de nuestra mente o lo percibimos a partir de nuestra mente. Entonces los invito a que conozcan nuestra página web, esmental.com, y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí estamos también en Twitter, en Facebook. Nos pueden escribir en nuestro correo electrónico info@esmental.com. Aparecemos en Facebook también como Esmental TNRC y TALE, que TNRC es Técnicas Neurofocales de Resolución de Conflictos y Técnicas Alternativas de Liberación Emocional. Eso es lo que hemos hecho el día de hoy y esperamos que nos puedan seguir también en nuestro Twitter, @esmentalsas. Esperamos que les haya gustado mucho este ejercicio del día de hoy, este programa dirigido a que ustedes puedan aprender esta técnica de meditación llamada Ho'oponopono. Sencilla, muy fácil, solo repetir constantemente cuatro palabras: lo siento, perdóname, gracias y te amo. Un saludo para todos ustedes y que tengan feliz noche. Muchas gracias.